Como hace 50 años, la Flama Olímpica volvió a brillar este 12 de octubre con motivo del aniversario el, de la realización de los ver, Juegos Olímpicos madre, de México 68. En esta ceremonia se dieron cita a los medallistas de aquella gesta deportiva que marcó la vida de los que subieron al podio. Fue en la Plaza Olímpica del Comité Olímpico Mexicano, donde se realizó el encendido de la antorcha, la cual tuvo como primer relevista la nadadora máster Laura Baca, quien lo recibió de manos del estadounidense Bob Beamon, medallista de oro y récord mundial en salto de longitud. El medallista olímpico de Los Ángeles 84, Daniela Aceves, prendió la antorcha para pasársela a la primera vicepresidenta del COM, Jimena Saldaña, quien la transfirió a los medallistas olímpicos de aquella época. El estadounidense Robert Bob Dimon se mostró complacido y emocionado por ser parte de esta celebración en un país que ama eternamente por todos los grandes recuerdos que le brindó y volver a estar con amigos de toda la vida. La antorcha con la flama olímpica fue llevada al estadio de Ciudad Universitaria para que el exballista Enriqueta Basilio vuelva a aprender el pebetero como hace 50 años. Notimex.